Aplaudiendo bailando como todos los programas en Puerto Rico. Bienvenidos al programa favorito de tus tardes. Esto es Valiente y los Reyes de la Punta. La narita. La en el counter, dame el counter. Mira, dímelo. Llegaron los analistas más tráfalas las que conoces, pero lo más certero. Los que nunca fallan. Ah, fallamos. Claro, no, fallamos, si papá. No sé que nosotros aquí somos psíquicos. Uh -huh. este, ¿no? Clarividente. Clarividente y. Donólogos. investigador, Investigadores. ¿Tú eres Scorpio? Aries. Aries, mira. Ah, yo allá. sí, Aries también. También tres Aries. Sí. Ah, ver, nosotros podemos tener relaciones, ¿verdad? No, no sé si podemos. Nos matamos, nos matamos. ¿Qué tú eres? Escorpio. Ay, los escorpios son peligros. Sí. Lo dijo Mela y Rumini. Tienen un pico. No, Iván Boni lo dijo. Sí, seguro. Digo, lo dijo Mela y Rumini. Eh, según el reporte de astrólogo. Eh, a, tenemos un programazo hoy y yo estaba ansioso de estar aquí hoy. Gracias por estar otra una sí. vez más. Como eh, nosotros tenemos las investigaciones, la, 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 la verdadera información. La fuente, Venimos por, por el Departamento de Educación, por lo que están pasando en todas las escuelas. Venimos con todos los detalles del Super Bowl. Todos venimos los detalles con, con, de los, las ofertas de contrato que ha habido esta semana. Con mm. las mentiras que han dicho algunos, algunos sí, sí. influencers. Está Porque equivocado. no son locutores, son influencers. Sí, que es este, bien distinto. Sí. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, tenemos. El, y, y también unas rupturas que hubo esta semana. Ah, eh, Puerto Rico ruptura. está destrozado. No, el con eso, sí, ¿verdad? Bien, bien fuerte, ¿Qué bien pasó? fuerte. También venimos con lo más reciente de la Casa de los famosos. Oh, no. <laughs> <laughs> Maripili se salvó. Puerto Rico se unió. Eso me gustó, ¿eh? Que nos saque a nuestra cafre de allí. esa es la verdad de la representación Cabrón. bonita. Y la gente está pero volcada sí, en apoyo sí, sí. en el internet. Nunca habían querido Maripili como ahora. Ella ¿no? es la, sí, la New York, de, la New York. De Flavor Flame. Play Play. Play, sí. <laughs> <laughs> sí. Sí. Ya mismo la agarra por el sí. pelo a una y, y la escupe. escupe ¿No? Y es la única que está creando contenido en esa casa. La sí, la otra gente fue allí a modelar. Cabrón, enseñar los dientes de sí, es sí, eso. Sí. Y, y Madre, a. Y se está grajeando con todo el mundo allí. Y sí, sí, pues, enseñando sí, las hacer... cosas. Eh, eh, en la hora machorra allí. Ah, exacto. Creando el contenido para sí. ustedes. Y pe peleando con todo el mundo, cabrón. Se le está virando los del mismo cuarto y todo. O sea, eh, eh, peleando. Ah, que yo no como mayonesa. Este... Y yo soy así. Mm, una, sí. pen, una huele biche. A ah, leche, ¿qué no. Sin lactosa. Pero, pero, porque es qué sí, tú está te crees, los ¿sabes? costos de producción Somos con 25. Ella. Uh -huh, uh -huh. O sea, ella quiere que pida lo que ella come nada más. Dieta especial. Ah, que barrita. A mí no me gustan las barritas de granola Bueno, ella, ella está cargando ese show. Está cargando el show. No, uh -huh. definitivamente está cargando el show. Tiene que ser de Puerto Rico. Bueno, eh, vamos de inmediato con nuestros auspiciadores, que obviamente siempre nos toman 5 o 10 minutos. La cantidad que tenemos es increíble. Manscaped, damas y caballeros, sigue con nosotros. Eh, ya estamos. Oye, feliz día del amor y la amistad. Sí, sí ya es. Eh. Ya, verdad. Ya oye, oye. Todo, ya. oye. Sí. Ah, felicidades. Coño. Día, sí, día sí, oye, sí. oye, miércoles de ceniza. ¿Compraste regalo ya? Cabrón, Cari cumplió ayer. <laughs> no, todavía no he ido. Cari, cari, cari cumplió ayer. No, a tiene, no tiene ni de ayer ni de mañana. No, este... No, pero eso es uno nada más. No, y se consolida sí, uno. Sí. Y ella, entonces, eh, acuérdate que ella, este, esta semana pa, es bien fuerte para ella porque ya está haciendo los arreglos. Cógelo con calma, tú sabes, ya de aquí el viernes se lo olvida y seguimos. Claro el año que sí, ¿sabes? <laughs> un par de zapatos y le das uno hoy y una mañana. Sí, sí. <risa> <risa> este. <risa> 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 este eh, Cabrón, miércoles de ceniza, uh -huh. San Valentín y el día en que muere la radio. Y tacos y comedia y amor. Tacos comedia También, y amor. Mira para va, allá. Mira para allá. Te van a regalar un chocolate. Un, un chocolatito quise. Un quise. Y un, va a haber una rosita en la mesa. También, mira qué lindo. Y velito, botándose una, con una, la producción. Una velita de. Una pauta, pauta, de pauta. la B, gorillo. Una <laughs> pauta a la B porque le han hecho el salasbar de las pautas. Nosotros tenemos los mejores anuncios. La gente no le da para a esto. la Si tú también gente... quieres ser parte del buffet, llámanos. <risa> <risa> y que estos son siete pesos, como, y... en, como decirle antes, que eran siete pesos, ¿verdad? Pero este... eh, el, el plato principal de, de este buffet, obviamente, es obviamente landscape.com. Eh, y con el código Machorro, tú puedes tener un 20% de descuento en todos tus regalos de. de... A ah, tiempo. De, 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 de San Santa, Valentín, exacto. Miércoles de ceniza. Si quieres celebrar que Moluco ya no está en la radio? también no puedes regalar también. ¿Quieres ser cal... mejor que, re, que los que regalan en San Valentín? Celebra San Valentín todas las semanas. O, o el Día de las Madres, eso ah. ya es eso en mayo. Eso ya sí, al lado. lado. Y a mamá le gusta Manske ahí también. Sí, sí, va a afeitarse la bellota. <laughs> este, eh... Es un regalo para tu madre y para tu padre. <laughs> no queremos bellotas peluas ni la de mamá tampoco. Eh, lo peor que tuve era salir Tomay del baño, ¿verdad? Ay, y se le sí, la toalla. Sí, sí. Este, eh, y tú, ya lo o a sea, coneja, ya lo harás, la verdad que mi país es bien puerto. Mira, sí. este, sí. <laughs> ah, ah, eh, no ¿Para dónde yo iba con esto? Ay, eh, pero, eh, vamos a hablar cosa, era para hablarle de cosas, cabrón. Mira, este. Bueno, pues tú sabes que Puerto Rico es un papelón andante. Todo el tiempo, este, 24-7. Pues, Hasta en el agua. Uh -huh. Sí. Pues, Por agua, mar y tierra. No y mar. cruzamos. Ya estamos acuáticos. Cielo, estamos olvídate. acuáticos. Esta semana, yo sé que eh, eh, Nino, que ahora ya está, que ya está oficialmente, ya no es interino. Es de esto. Ahora es oficialmente el, el secretario, no sé, o el jefe de, de manejo de emergencias sí. Porque pues ya hay, hay que tener un bachillerato. Nino, ya tiene, no, pero no. se lo dieron, se lo dieron. Sí, pero como quiera lo está terminando. Él le dieron un honoris causa de eso. Causa, ajá. Y como quiera le está terminando el del de verdad. Ese este tipo tiene demasiado tiempo en sus manos, cabrón. No, cabrón. Ya este, le dieron uno, ya deja eso. Claro, sí, yo, si yo cogí un par de clases por internet y las hacía a Cari. Uh -huh. Este. Eh, no ahora ahora contrato, me quitan el bachillerato. ¿no? Nino ya tiene el contrato con Life Tú Tú te caes en tu casa, le das el botón y a quien llamas a Nino. <laughs> la señora al lado de la cama. <laughs> este, pues Nino había dicho. Tranquila, doña, vamos que... por ahí. Que este fin de semana iban a estar peligrosas las condiciones del tiempo no, y llevan, si usted, llevan así desde diciembre lo está soplando durísimo. Ajá, ajá. Usted lo que tiene que tener un poco de visión y mirar la costa y usted dice, ya lo está el mal encendido, no me voy a meter. debe ser pumero, usted no se mete. Pues que aquí lo ven así y dice, "Oh, qué bueno está para selfiear y morir." Cabrón, pero es que lo, yo siempre he dicho, los selfies nunca han dado problema. Uh -huh. Los selfies no... ah, Nunca hemos escuchado esa noticia. Exacto, ah. son los que mejor, conocen más experiencia el, tienen. El mar, ¿no? Ajá. Ellos van para allá y tú no tienes que problema con ellos. Tú. El problema son los bañistas, uh -huh. eh, los turistas. Sí, sí. Eh, no, el de yo, corozal que se metió en Mar Chiquita, que no sabe nada. Yo fui el domingo a Crash Boat y estaba bastante intensa no, vale, y, y habían seis chamaquitos. Estaban lejos. Se chamaquito en la orilla y ah. los papás, ya, bueno, sí. a ver si una de las olas se lo lleva para atrás. Ya. Bueno, hay, hay veces que se hace también. Es que uno no se joden con cojones. Y a eh, esa gente en la orilla cogiendo cantazo, la ola, y da dame meterme más para pa el Cabrón, y que se, mírate, y la, el problema de las corrientes es que tú no te das no, cuenta. No, no, y así y puede venir una de momento que jala para atrás más duro que todas mm. las otras. Y, y cuando viene a ver, te están pasando la, la, la yola de los dominicanos, mm. y ya tú no ves ni a puerta. Oye, no, yo mirándote hacia al lado. Sí. No, no vamos a juntar uno más. Se se de ellos este lo que es, pues, te pueden coger el pasaporte uh -huh. eh, si lo tienes encima está cargado tú me no cargas con el pasaporte al agua yo salgo sí, de la agua siempre teniendo la carterita verdad siempre. que por dentro yo tengo con, el si y yo, yo, un yo tengo un, el ID viene uh -huh. un ID pasaporte sí, 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 que sí, funciona y para... tiene el el, el cover ese del del teléfono que te lo enganchas y ahí también el si poner el pasaporte también y con el con con la tarjeta de las vacunas. y el tag y y las vacunas la la sexta dosis este, bueno, pues yendo a la noticia, este hubo unos genios de la navegación Ajá. que, parece que driver de eso. que sí, querían ir a, a la perla capial en el yesqui, uh -huh. no sé. Y vamos a ver lo que pasó. Dos irresponsables, espero que las autoridades tomen carta en el asunto y el gasto de rescate ya, se lo cobren eh. más una multa. Pero los jet -ski ahí, el tipo trepando la piedra acá tipo está a la derecha por donde está la bandera esa. ¡Ay, ay, ay! ¡Y ahora, papi! Oficiado por Fireball. Oficiado por Fireball aquí. No, esta gente está ahí. ¡Buah! Ahora sale a alguien. Eso no tuviese matado a si y el otro porque son dos yesquí Míralo allí. Diablo, mano, qué tal te para allá. No normal. Y entonces tienen que eh, los, utilizar... los irresponsables salieron después del púa que estábamos hablando ahorita los de las mierdas estas de navegación que se las estaban dando todo el mundo antes de coger las clases por internet exacto yo estuve a punto de cogerlas yo no tengo lancha ni nada claro pero para tener yo no sé si realmente estoy un jeep un y viene el fura no y para llegar a la fiesta de navidad enseñándolas tus logros para cambiar los cheques revelaron si eran de aquí o eran extranjeros porque para mí lo que más lo que más lógica tiene es que hayan alquilado los skis y se de afuera tiene que ser gringos Sí, esa gente tiene que ser no no subestimen la Habilidad del puertorriqueño tienen que ser de aquí. No, este... Yo voy a que eran gringos, <laughs> eran <laughs> los que cogían las scooters y las metían para bardo. <laughs> no, no, yo voy a que eran surfers gringos. Uh -huh. no es que esas playas de allá no es lo mismo, ellos uh -huh. dan el lago. de sí, allá a los lagos. Aburrías, ¿verdad? Bueno, yo no sé si ustedes han tenido el mismo feedback y, 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 y la cantidad de gente escribiendo desde que salió la noticia de que ayer robaron un camión blindado al lado de GW5. Eh, no, no, por lo menos a mí no. A ti de. de eh, ha sido una cosa apoteósica. Este, pues sí, ayer en las horas de la tarde, horas pico. Temprano. Horas ajá. pico, porque estas son las horas que tú asaltas un camión blindado en la Kennedy. Claro. Pero, hasta, eh, espérate, espérate. ¿No fue después de la una de la mañana? No, 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 fue por eh, la tarde. ¿Tú, tú crees que esta de Lego a la algo vienen a las 2 de la mañana? que sí. el chavo ahí? Sí, sí, no sí, sé, sí. No, no, Porque yo pensaría que después de la una. Es que míralo se... ahí, míralo ahí. No, o sea, no, no mira. Este. Está ahí solo ahí. Sí, eh, ya ahí está cayendo la, 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 ah, la exacto, nochecita. Sí, sí, fue temprano. Eh, cabrón, y yo ayer hablando con Cari, que Cari viene cada rato a buscar los pampers de, de Sebastián, eh. El, cabrón, eh, salir, entrar y salir de este fucking sitio aquí sí, de, es un revolú. Es un revolú, siempre. Eh, hay 60 boquetes en la marginal. Ajá, ajá, ajá. Siempre eh, hay do, un tabón dónde, y más por la tarde. Cabrón, ¿sabes? ¿dónde se prueban los carros de los dealers? O sea, Tienen que estar esquivando boquetes, bien, cabrón. Exacto. Eh, la luz aquella cuando sirve es una mierda. Uh -huh. eh, El cruce de ese demoníaco. Sí, que es Eso es, es para eso, a, 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 a lo que quiera Cristo. Pasa, tú pasas sí, por todo. Yo... siete lanes sí, distintos. Es como un mini highway. Sí, se llama Saca Cojones. Sí. O sea, este es Pobre y gracia. State de Will cierra los ojos exacto. y vas por ahí para abajo mm -hmm. y pasas por debajo de los vagones. Mm -hmm. eh, pues. De hecho, en verdad la avenida Kennedy es bien divertida. Sí. ¿Sí? Tiene muy por arriba que tú vuelas. O sea, sí, si vienes todo. cinco sí. millas por encima del límite, azota sí. el cráneo eh, y la transmisión sí. en la. Mira, la con las dos manos eh. que vamos a ver a Dios. Ajá. Enfuscarte y pasar cinco millas por encima cabrón que mirando para el otro lado no sabes qué es peor cuando hay está llena de carros o cuando está libre y se te olvida el bajan y pues estos estos tipos decidieron asaltar en esta área se llevaron según vi 250 mil pesos cabrón y cheques los cheques me imagino que se jodieron eso no no creo que los puedan cambiar lo menos que aparezca siempre aparece algo <laughs> siempre aparece, siempre. Va con un cheque de 50 mil pesos a comprar leche a Walgreens. Mm. Eh, mira para que me lo cambie. Eh, <laughs> pues son las bestias. Eh, se fueron en una, una Cherokee blanca robada y, en, y apareció por el San Juan Park. ¿Dónde es San Juan Park? Ni idea. Yo creo ¿Dónde, que ¿Dónde el, come? Eh, ¿San Juan Park es por Cupay por allá? ¿No es eso? Yo creo que sí. Eso es por, por, por esa área donde, donde había macetas. No, no, para pa caimitos es que dejan los carros por allá botados. Sí. Pues yo creo que es por esa área por ahí. San Ajá. Juan Park es grande. ¿eh? Ajá. Este... No, me, no me suena que sea sí. San Juan Park. No, no, no. De hecho, bien. recuerdo como la masacre de San Juan Park. como una noticia que era así. Uh -huh. De Fonseca la narró. No, porque es que... si no hay trailer, yo no lo he visto. Pero de Gay Fonseca está, está en Roche, Tiene que hacer la gráfica. tiene que hacer todo. Sí, oh, está solo. One o sea, man está ahí. Este está javard, javard, pero, javard pero me gusta está... Que, que está metiéndole más valor de producción. Alguien matan a alguien y él viene a hace una producción, un trailer, uh -huh. un voiceover bien emocional, bien sí. gufiado Para que cuando los papás lo vean. Coño, no he visto esa, de verdad. ¿No? Está haciéndole voiceoverito a la, 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 las noticias. Eh, cabrón, ¿no? en la masacre que hubo los otros días que mataron a Sidra. En Ciales. Si, sí, sí, no, no, no. En, en Sidra. En, en, no, no, no. En saiba en Ceiba son pueblos fantasmas no. en Atorrey y San Juan Park en Atorrey estábamos cerca pues, no, hay que, hay que pues no vieron esa partida, Digo, no sé ¿no? si era hasta en San Juan Park Ajá, no, cinco no... amigos salieron de cacería Sí, que parece el trailer de la película. Cabrón, primer Ay, no impacto en zona, pero, ¿no? No, no, en verdad, genuinamente ah. es, es como un, un recordatorio para la familia, mira. Y eso en no la, es de crime. De Craneport no es así. Sí, Yo nunca sí. lo he escuchado, pero es algo así. Sí, algo no, así. no, no, ni crime. se ha atrevido. Que, a tanto de que él te hace una investigación más larga y toda la cosa. Sí, Jay dispara y de la mano. Y la ya la es la historia, la historia, ¿verdad? Jay, Jay lo hace lo más rápido posible <laughs> para no. tirarlo a las redes rápido. Si no viene Molocu y lo madruga. Sí, sí, lo madruga. Sin voiceover. Sin voiceover. Exacto. Y después se va a la radio y viene a decir que lo... Los medios tienen una responsabilidad. <laughs> sí, Mira, para, cabrón, cabrón, la cantidad de cosas. Últimamente, y... la cantidad de cosas que él está posteando, que están al garete copy-pasteada mm -hmm. de otros lados sin, sin chequear los lo otros recursos, está absurdo. Bueno, o sea, creo ¿verdad? que me dijeron que le está doblando la entrevista de Tucker a, 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 a Putin y se está poniendo la cara de él. La mm. pudieron ver, yo no pude. No, no, yo no la he visto. Yo no pude, no pude. Pero coño, cogió views con cojones cabrón es Putin ran, ranting rambling solo no pero estamos con Putin Ay, eh, siempre con los ganadores ah ¿por qué estás sí. bien en, en eh, ¿por qué tú piensas que debería poder invadir Ucrania? Bueno pues porque hace mil años eh, los ucranianos cabrón es peor que Israel <laughs> es peor que Israel <laughs> él está, tiene un argumento peor que los de Israel sí, porque leí como que en, una, en un resumen que se fue historiador pero full este, pasó aquí no están eh, tocando sí los federales Sí, Gaby, los chavos acá, que aparezcan del botín que aparezcan Gabi, los chavos que le diera esa checa ya que esos chavos ya. estaban marcados, cabrón que que... sí. <laughs> eso es como la película de sí. la viste de pinta de, de, ah, de, de violeta imagínate nosotros hablando de la noticia y éramos nosotros uno de nosotros aquí llegan aquí y nos arrestan tú no estabas ayer en Lumi <ríe> 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 eh, y eso que esos fueron los chavos nada más del panda, uh -huh. eh, de panda del, del panda de aquí al lado <laughs> eh, bueno también nos levantamos con la noticia de que tirotearon el negocio del Cano. Ajá, allá en Cataño. El negocio del hermano del Cano. No, no, no. No, del, del cano. cano. El hermano fue que Ay, se que llevó para el hermano. El hermano se cogió el tirito. Sí, pero mataron ¿Eh? a cuatro y creo que habían cinco. Que eso fue otra vez. Y entonces, eh, coño, lunes, lunes para Marte. Sí, ¿sabes? estaba el negocio oyeron. <laughs> lunes, es ya, ¿no? mío, fue esto? Cabrón, esto fue de madrugada. Bueno, menos de que, de que toquen plena <laughs> y esa cosa, como oh. allá, como en, en Bonanza. Ah, con bonanza que tocan sí. bomba y eso. Sí. Y digo, y en Corozal hay, hay un chinchorro que, que, que te vende eh, frituras por la mañana. Ajá. ¿No? Y me compraba siempre que venía de la emisora, me paraba y me compraba un taco de carne con una malta Con una maltita. 5 este... de la mañana, ¿verdad? O sea, y cabrón, y tú pasabas y eso estaba encendido sí, por la sí, mañana, sí, 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 sobre todo los de la autoridad, ajá. que parece que las mujeres no le hacen desayuno. No, y los troqueros también. Parado allí, sí, quizás sí. era esto. Los que... puertorriqueño le encanta desayunar fritura. No, ya las mujeres no están haciendo desayuno. Uh -huh. Es el problema. Sí, ese es o sea, el problema eh, bien este... grande sí. de la sociedad. Sí, sí, sí mano. Y, y uno es que tiene. Que se que... les dijo, la sacamos de la cocina para que fueran a trabajar y se rebelaron. Sí, y ahora ya... vemos un montón de hombres en Y un montón de nenes de desencar... eh, desencarrilados uh -huh. por ahí, porque uh -huh. no tienen la, la, la figura materna uh -huh. que se supone. No, y afectando nuestras masculinidades, porque sí. uno, uno sí, se feminista cuando está en la cocina, ¿Verdad que sí, Carmelo Río? Sí. Este él dice eso. Yo lo que me imagino a él con el del, sí. delantal, delantal, delantal. <laughs> sí. y, y, y Marisol Acosta. Sí. Y, y, no, no, y la, 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 la de esto de pluma. De, sí. El Duster de, de Enriqueta, Enriqueta, ¿cómo se llama eso? Eh, no, un un modelo con el swifel. Plumero, plumero. Con el Swiffer. Tenemos swifel. Plumero. Sí, sí. <laughs> el plumero. Este, pues parece que pasaron, mataron a cuatro personas. El cano fue el que llevó a su propio hermano a, a, al hospital y creo que habían cinco heridos hasta, mm, hasta el momento de. otros se quedaron. Sí. sí, porque él no puede llevar tanto, él no tiene una ambulancia, es lo que tiene una, una fit. No, y, sí. y si él hubiera tenido la, la cálida no. que tenía. Pero, pero, antes, ajá, él sí, no, pero tenía no tenía una, una guagua que nosotros pagamos. Del sí, municipio. pero ya no la tiene Oscar. Ya ahí empezó a evolucir. O sea, que murieron cinco personas gracias a que él no tenía sí. esa guagua. Exactamente. Ah, bueno, Entonces, ¿Esto no fue él fue iba a mancharle sangre? En Campanilla. hermano, espérate ahí, que llamamos el 911 ahora. Estoy en tu Baja, en Campanilla ajá sí, eh, Ah, sí, porque el que dijo que el negocio era de, 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 este, de Canon fue el alcalde, fue Betito. Ajá. Él fue El que lo, dijo, lo madrugó en Rubén. <laughs> y ellos son PNP los dos. Sí, pero tú sabes que ahora el otro es eh, Fo. Sí, pero el otro Sí, eh, pero cada vez eh, se nadie, pasa. Tú no viste que el secretario de salud él. estaba allí todo una sí, vez. No, claro, pero no Betito no, no creo. O sea, el que lo haga uno no significa que todo el mundo lo porque va a hacer. Que le quite hacer. la patente. Como hizo sí. Oni con Chanon una vez? ¿Te acuerdas con Chanon? Que One le quitó las patentes o, o, eh, ah sí, pero eso fue cuando mataron a los voleibolistas, sí, ¿verdad? Eh. Que le metieron a los chamaquitos que eran de, a dos chamaquitos y, que y eran cabrón y, y agua. empezó, y digo, este, empezó a hacer bloqueo ah, en la entrada de Chanon, cabrón. Él ganó esa demanda. Este, el otro día estaba hablando con Pana eso, que, que eh, demandaron al municipio. Pasa que el negocio también para al garete. Así que tiene que tener unos cricales ahí, por eso él pudo meterse, él pudo meter mano, porque tú no te puedes meter así y decirle te las cancelo y ya. Ajá, ajá. Sí, pero el negocio estaba jodido. Pues vamos a ver qué pasa ahora con este tiroteo. Eh, el carro no sale de una. Temprano en la mañana, ¿verdad? Sí, por eso. A hora, sí, por sí, sí, porque yo me levanté y ya los tipos estaban en el hospital. Pero, pero y Miguel Romero, pues hay que cerrar más horas. Cabrón, que si fue en o abajo, no fue. Pero, pero ¿tú crees que, que, cabrón, que. Sí. En Samsung ayer a las 5 de la tarde, el Lumi. Pues hay que cerrar ahora a las 4. No, cabrón, no diga eso, que todavía me tengo que joder yo ahí buscando los pampers más mm. temprano. Digo, o sea, pandemia, y acá. Tiempo de pandemia. o cierra temprano. Vamos a tener que abrir por tablillas <laughs> sí, también. Mira, no, los lunes no. salen los que tienen dale tablillas en par. Sí, los bichotes con tablillas en par. A los malos. Y en casa todos los carros son pal Y hay tres <laughs> carros y un scooter y todos son <laughs> oh. pal este, No, no, tú en el dealer yo estaría todas par, todas par, para Así. crear un desbalance cada <laughs> cuando eso pasó, cuando eso pasó, yo fui, yo como que, pues, como que. Yo dije, dame chequear los cajos, cabrón. Me cago en la madre del diablo. Todos los cajos son pares aquí. Llama papi, par también. Ajá. A ver, diablo, si los cuatro carros de la familia son par, tan jodidos. Ninguno puede salir a hacer compras, güey. Cabrón, tiene una bicicleta. <laughs> Lo bueno es que él sí. Sí, sí pero la bicicleta yo no sé cómo hacer compras, gacho. Este, bueno. Eh, siguiendo con temas de corruptos, eh, ayer fue la sentencia de Ángel Pérez, el ex alcalde de guainao O sea, que él vino a limpiar la casa en guainao a... Limpió la Oye, mesa. Que estuvo, que estuvo años jodiendo para sacar a O'Neill. Sí. Jodió, jodió, claro. jodió para meterse a la. Y, y duró, sí. que Un año menos. Año y Pico. Por ahí, sí. Añi sí. Pico. Uh -huh, uh -huh. Él creo que fue. Digo, yo quiero ser, yo puedo ser más corrupto que él. <laughs> sí, sí. Por lo menos un himno no lo robaba. no lo echaron en cinco años y tres meses. Filete, Ay, cabrón. Pero pero me en, la inocencia de esa secretaria. pero Sí, sí, me... eso lo hacen dos, tranquilo. <ríe> <Sí>. <ríe> <ríe> Eh... Sí, porque esa es la jodienda con esta gente. Que lo que le echaban un poquito de ahí, un par de tiempo nada más. Y, y cabrón, y sales menos nada por buen comportamiento, darle clase a los presos, hacer mil mierdas allá adentro. Que te rebalas. Te después, después de eso tú dices, espérate, que no me han rebajado. Hacho, estoy enfermo, papi. Sí. Me está la dando diabetes. De... No, te explota todo allí. Sí. Cáncer en el páncreas. Entonces, es la misma mierda, mano. Oye, y si tú me dijeras que los van a meter en el secot. En, en, en la cárcel de bukele allá con luisito comunica pues, a, a, durmiendo en mesas de, de no eh, son bandejas cabrón sí. parecen este bandeja de cabrón tiene de esas sí, sí, bandejas de, 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 de las mesas salto, ese, salto de, de no esas son las camas de bukele sí sí y sí, yo me acosté un ratito sí, sí, frío está cabrón tío, pero 20 minutos está bueno sí si sí, hace pero, calor tú te cuesta ahí chévere uh -huh. este pero te dan una sábana pero exacto cuando estás allá en calzoncillo <laughs> no pero cuéntale a la gente de lo que están hablando eh, ok, no, 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 no. Luisito Comunica, que fíjate, esto pudo haber sido una asignación machorra, uh -huh. pero Luisito Comunica subió un video que él, él fue Para la prisión de, de, de embajador a, al SECOT, <laughs> que es la, la superprisión de ajá. Bukele, que está en un sitio como Salinas, es como un llano ajá, ahí, ajá. hicieron uno, uno, unos módulos. Y metieron eh, 100 personas por. por... El Arkham Asylum. Exacto. Y Exacto. entonces, Exacto. La, Exacto. Las, camas, las camas son literalmente la, 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 las mesas de cocina de uh -huh. estas de Style Steel, que usted ve en Chile y en uh -huh. las panaderías y todo eso. Y ellos duermen ahí. Donde no tienen... ponen la, Pero la ton... salsa. Y Pero los... son muchas, Joder, son también, como tal. muchas literas. Pan, sí. pan, pan, pan. Son cuatro. Uh -huh. Ajá. Y entonces ahí están 24 7 con la luz prendida. Por si acaso, ¿sabes? No se pierdan las cosas. Ajá. Este, eh, la noche, ¿está No salen a coger no sol. Salen y nada. es como 100 en por celda, algo así. ¿Cuánto era? ¿40 o 100 en por Sí, celda? pero es ahora. Eh, ya, según vayan cogiendo más gente, pues van a ir metiendo más. Eh, y sí, baja que con... si, la cosa siempre puede estar más jodida. Sí, ahora con... viene el hacinamiento. Pero por lo menos no te da frío, porque puedes dormir sí, con otra persona. Sí, sí. Ajá, sí. se calentan. Ajá. Este, vayan a ver el video. Mm. Está cabrón yo no lo vi completo yo llego el... entra hay que hacer siete puntos de cotejo en lo que tú llegas al sitio Enseñar las mismas mierdas uno y otra vez... Pasar una piscina de clavos. Pasar la, 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 lo de piedra. Sí, también. Recuerda la que de un sitio a otro es con piedra para que hagan ruido. Ajá. Y cabrón, si no salen como sí, quieren. Por eso, cabrón. Y descalzo en esas piedras, yo viro. Yo viro, cabrón. Esas piedras, cabrón. O sea, esas <laughs> piedras de <laughs> pobre que pelan. Sí, sí, con sí. el sol, cabrón. Este, vayan a verlo. Tienen Mira. que verlo. A Luisito le cayó una candela con esto porque estaba diciendo, le estaban diciendo que le estaba haciendo eh, propaganda, propaganda a, a Buquero. Pero es que se vio venir tan pronto. Yo lo vi, yo dije, claro, diablo, este claro, cabrón no, le va a que no, quedar Claro que es propaganda, cabrón, porque ese tipo de cárcel donde nadie entra y, él, y Luisito estaba haciendo ahí un, un especial no, no, cabrón no no era un, yo dije ya lo vi no, no puede venir a decir nada sí, ¿eh? sí es propaganda este pero eh, iba a decir cabrón pues que hay, hay muchas cosas que pues tú dices ah no tienen madre para no, para no poder esconder la figa Ajá. esta la luz prendida pues para eso mismo para tener control de ellos todo el tiempo eso está eh, yo pienso que está eso un es poco pasado ya la con, la, con la sanidad mental o la salud mental de ellos Digo, también usted puede decir, ah, eh, eh, el hijo de alguien que le mató a la familia, pues coño, pues yo quisiera que le hiciera eso y mucho sí, más. Sí, ¿Sí? pero tú vas a joder con los. Las, los, los eh, ¿de esto, ¿Cómo que se dice eso? Los sentidos. Eh... Los, los, los sentidos. Sí, los eh, lo te vuelve loco uh -huh. o sea, claro eh, uh -huh. lo que está es los más al garete lo está volviendo animales y lo está, si, quebrando, si les, el, está quebrando el, 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 el es ¿eh? quebrarlos mentalmente uh -huh. no es este pero ahí pues, ¿sabes? Uh -huh. después va a ser un problema más grande no, igual también los mezcló las pandillas Ah, sí. Las gangas ganga, van mezcladas. Esto aquí no hay reconocimiento de nada. Sí. ¿Eh? Mátense. Ajá, está chévere, en verdad. Uh -huh. eso, eso. Yo, yo digo, hubo no, unas aquí, cosas que aquí yo aquí digo... Lo ponen por, por ganga. Sí. Porque si no, sabes que van, van por Pero mira, él lo hizo y le está uh -huh. funcionando, por lo menos tantos el, el, el pisan los... Sí, todo lo que a los criminales de nosotros, lo que les gusta es la droga y darse par de tiritos por sí, droga allá, Y controlar... Pues, no, no, sé. no, allá era coger, te cogen la hija, te la violaron, son otro tipo de criminales. Por eso yo digo que... Oye, a uno se le hablan del corazón de momento cuando los ve y uno dice, está cabrón, pero yo digo, coño, si ese tipo mató a seis personas, pues sí. yo lo pido. Yo, no, yo cuando los vi haciendo ejercicio, yo dije, coño, por lo menos está haciendo ejercicio, con algo se entretienen. Y sin esposa. Y ajá, tranquilo, ah, sí, pero el, el que está dándole no. los ejercicios tiene que estar cagado hasta. Claro, pero y tú no viste que bien cómo se sentó Sin esposa, sin hay, hay un momento donde están sin esposa. Sí, eh, eh, haciendo los, los Jumping Jack y eso. Ajá, ajá. Cuando le sí. toca sí. Jumping Jack, cuando termina sí. los Jumping Jack se las ponen otra y, vez. Y es uno a uno. Sí, sí, le toca para pawise con las esposas cerradito este y creo que están cogiendo clases de baile también para claro. eh, nada pues vean eso pero eh, y montando rompecabezas para, <laughs> para que se entretengan oye que, que buen seco y, y al, otra prisión que está igual lo peor eh, toda escuela del departamento de educación puertorriqueño por ah, ahí va la fuera. cosa por ahí va la cosa es casi lo mismo es claro. casi tiene, están viviendo los estudiantes bajo las mismas condiciones que en El Salvador y, y, y esta cárcel es nueva las de, las, de tienen... las de nosotros están deterioradas. 100 años. ¿Entiendes? No tiene ni pintura. Ahí, o sea, por lo menos aquella tiene. tú, 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 tú vas al baño y todavía no, no han puesto no, la falla. No, y, y, y allá pueden haber este temblor y terremoto y todo está bien. Ajá. Aquí se te murieron los nenes. Cabrón, quedó. Y le cayó acá, la columna encima. La, la, aquella de Guánica. Mm. Ahí, Billy. Ya, esa quedó cabrón. ¿no? Acho, ah, papi, suerte que eso fue. Cabrón. Uh -huh. Sí, el... no había nadie, porque eso fue finales de, de diciembre, principios de enero. El 10 Reyes. Enero. No había clases en exacto. el rato. 10 Reyes fue que empezaron. O sea, empezó no, el 28 de diciembre. Empezó en diciembre. Pero el, el duro fue, o sea, el más duro fue. El, el, el primer duro que se cayeron las casas fue el 10 Reyes. Uh -huh. Y al otro día fue el que se cayó la escuela y todo. Uh -huh. este, y suerte que no habían, exacto, no habían clases. No había nada, sí, cabrón. No. Porque tú te imaginas, Acho, mira, deja eso. Ha perder más niño cabrón. Los odiamos, pero los necesitamos. <laughs> Sí, porque porque, si no, pero los odiamos. Pero los odiamos, exacto. No es que se crean que... No, y, y, y se los tengo... Y lo hemos dicho aquí. Si sí, son un mal necesario. Pónganse a parir. Se pongan a parir. Después no sé qué es cuando vengan los prisioneros de la Mara Salvatrucha a recoger tomate aquí uh -huh. y a que te atienden en SAM sí. este, porque no hay empleado. Porque sí. eso es lo que va a pasar. Está bien, de seguro eran inocentes. Yo los acepto. sí, sí no, ¿y quién es? no quiere ver a alguien con la, tara, la cara bien tatuada así bien de lindo, verdosa? Se ven sí, bien chéveres sí. esa gente. Y yo dije, ahí tú puedes meter el dominio de una. Sí. ¿sabes? No le faltan tatuajes, ¿verdad? Yo creo Roberto que la mujeres lo puede tocar en El sí. Salvador pues busquéle lo coge. Y sí, el el domenio. Sí, por <laughs> allá dentro. pasa pasa la máquina, no mete para allá. Ah, porque puerto? tú tienes el mismo recorte, ¿viste? Sí, Pero sí, sin, sí, cerquillo. Sí, sin cerquillo, sin ah. cerquillo. El recorte, pasa la máquina y mételo <laughs> para allá. Eh, y tienen que, que ver ese especial, te... está bien cabrón. <laughs> te recortan gratis. Pero <laughs> otro especial que tienen que ver es, está en TikTok ahora mismo. Todos los estudiantes de, de Puerto Rico, qué están, gran momento, Carlos. En, en verdad, es de las cosas más cabronas. Porque yo sí. pienso personalmente que esto lo que está pasando. O sea, el, el Departamento de Educación tiene 5 billones de dólares. Sacamos la cuenta: con B, con B, con B. Mm. Sacamos la cuenta: hay 851 escuelas. De las abiertas. De las abiertas. 851, si divides. O sea, si tú le eliminas a esos 5 billones la mitad para pa pagar nómina. Costos operacionales. Costos operacionales. La otra mitad. Ah, la comida no la regalan los americanos. Déjala hacer los cálculos, <laughs> estás <tate> quieto. <laughs> de los 2.5 billones que sobran. Para cada para las 851 escuelas son casi 3 millones por escuela. Y estamos hablando de que hay escuelas que tienen 6 salones versus escuelas que tienen 30, que a esas no le tienes que dar 3 millones, le puedes dar uno y le das dos, otros dos a una que sí si los cabrón, el dinero está y sí, sobra. Es que Esto es para arriba. que rueden cabezas. Ah. En sí, plazas es que, públicas. Es que, es que arriba hay una burocracia demasiado cabrona y... y coño, pero Es que cabrón, una burocracia de tal uh -huh. nivel. ¿Cómo? Hay 71 mil empleados del Departamento de Educación y 40 mil son maestros. Hay 100 mil estudiantes. Tú puedes poner casi un maestro por los estudiantes. 110 mil estudiantes significa que hay como un maestro para cada dos o tres estudiantes. Seguro, cabrón. Que eso hay... es según Wikipedia, obviamente. Estoy, no sé claro, cuánto estamos en medio de No, pero, pero como quiera que sea, vamos a obviar eso. El dinero que hay sí, es no es posible que se quede en, se queda, en, en burocracia. Se, o sea. queda, se queda ahí arriba, se queda en el departamento claro. de educación. Sí, pero no, no está bien. No, no, claro que no está bien. Y no llega a las escuelas, pero eso es todo el problema. Es, es arriba. A, arriba okay. es que tienen que volar cabeza. Se las van a volar ellos. No, pero pues, <laughs> este problema como cuando tú tienes al representante del PNP en la Comisión Estatal de Elecciones, eh, no sé cuál es el, el, el cargo oficial, que ajá. es el, 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 el cómo se llama el tipo ese, que está en educación, que, que lo querían poner de, 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 está por debajo, el puesto eres uno o dos puestos por debajo del secretario del se, de Educación. Del secretario, ajá. Este es Joaquín, Héctor Joaquín eh, él es como el, 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 que, el que hace los recuentos y toda esa mierda, ajá, que es el representante ajá. del partido PNP ajá, en la Comisión de de Elecciones. Comisión, ajá, ajá. Él es también una también de las personas llamativa. más grandes en el, en, en, en el Departamento de Educación, uh -huh. que tiene hasta una quejada en ética porque quiso favorecer a unos maestros uh -huh. para unos premios por ser PNP. O sea, cuando tú tienes eso pasando. Pues no hay forma de que sí, la educación sí. esté bien en Puerto Rico, pero lo más que encojona hay es... Lo, y lo más cabrón es que hace un tiempo picaron escuelas para concentrarse en las que tenían Ajá. y mejorarlas. Uh -huh. Entonces ya, ¿cuáles son las excusas ahora? Sí, es que no, no y Hace una semana salió lo y de y que... Y hay menos nenes. Que, que dicen, no, que si los chamaquitos... Que, sí, pero ya en los salones hay menos, ya que yo creo que la... ¿Hay que menos nenes? Estaban alegando que si... Que si este, ¿Cómo es que se llama esto? Este vandalismo... Los chamaquitos se hizo bien, je puta. eso no 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 falla. Siempre ha pasado, Sie siempre ha pasado, pero que lleguen a ese tipo de nivel. No, cabrón, no. Eh, oye, no, eh... no, y cabrón, y lo, este, las mierdas estas, este los los baños cerrados. Cabrón, que es cerrado. No, había no, unos que No, un no puede candado, cerrarlo. ¿sí? Hay unos que no puede cerrarlo porque todos los, los, los... Ah, no, eso, pero no, ese es el baño había... adentro. que ah, no, está la puerta la de entrar puerta... al baño, no, yo, yo sé. Entrada, ajá, ajá. Pero peor este poder entrar y que no puedas tener privado O sea, como que ir sí, el colmo con chamaquito o sea, cabrón, Pero sí, eh, en, 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 la, en la escuela donde yo estudié eh, la pública, la Emilio Redelgado de Corozal, que es la única J de Corozal que hay ahora, antes habían dos, cerraron una, y ahora queda una solamente. Ajá. Loco, yo entré a ese baño en tres años como dos veces. ¿Tenías miedo peste... de, de que te asaltaran allí? No, no, la peste a meado. Ah, cabrón daba en la avenida sí. o sea, eh, aquello y aquello no servía Ajá. o sea, que yo digo estos problemas vienen históricamente arrastrao, ¿no? arrastrao, Sí, sí. igual sí. había veces que el baño estaba cerrado con candado y tenía que ir a mcdonald's a cagar sabes sabe? uh -huh. este, vamos a mostrar el par de los clips pues eh, entonces encima de eso eh, mira ahí está la canción no está genial la canción que el de, todo el mundo en el departamento de educación tiene que estar al alto de escuchar y hay, el, y hay el el que decir ese. que sí que los chamaquitos van y rompen las cosas eso, eso ay cabrón pero pero, pero, no, sí. no, no. pero no, hay no, dinero no. para arreglarlo diario ajá no se no. <laughs> este eh, eso se ve que no le han metido un peso hace 20 años ajá ¿Sabes? abre la otra quizás la otra abre la caliente nunca sí, hay si sí, esa no abre eh candado Está sí. cabrón. Bueno, ahí está, el baño cerrado. Sí. La fuente. Fuente de agua que se cae en su madre. Sí, mano, esto está. Estoy bien bellaco, sí, pero. Eso es vandalismo normal. Sí, eso, 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 eso es un charpi. Sí, pero. Me está raro que no había uno que otro bicho. Eso a mí pero me tú, pero, raro. Pero, ah. pero ese, es la, ese es el argumento. Ah, no le ponemos agua a los baños porque los estudiantes usan charpis en las paredes. <laughs> Como que. ¿What? <laughs> No, bueno, pues, todo es como ah no es que arreglas el pestillo y todos los estudiantes se reúnen para romper todo lo que pusiste eh. ese mismo día no es que va a durar un mes dos meses tres la mejor parte de esto es que estos videos no se van a acabar no Entiendo. de hecho no no no, no sí. y si le dice a los chamaquitos que no lo hagan de se van hecho, a aprender bien sí, cabrón si usted tiene hijos machorros que se pongan a grabar obviamente no se pongan ustedes los niños en el video para que el departamento el rostro, de educación ¿no? no te pueda joder a ti pero sí eh, sigan haciendo y en hoodie si van a chotear el hoodie para que no se le vean nada, no enseñen nada. Los tatuajes, ni nada. No el tiempo enmascarado. O oh, sí. pónganse ropa de alguno de los maestros. O de la secretaria de educación. <laughs> Exacto, pónganse. Aquí también alegan que hay unas partes de las sí, escuelas no, que ya, están clausuradas. Ya, ya está cabrón, hay inundaciones. Sí, pero nadie, yo no puede controlar la lluvia. Sí, cabrón, pero para ir a la Coño, escuela. Coño, pero no, el sí no, no bicho. aquí, este. <laughs> Qué cabrón. Mira, Son actos y no, y los, los nenes encojonados <laughs> se, le, se, se le mojan las tenis. <laughs> ¿Qué, qué, qué no, no, yo yo que eso, se ¿sí? le bojan las tenis de la sí, escuela cabrón, y al otro día no los dejan llegar con, sí. con tenis normales. Porque ah, no, tienen que ser las del reglamento las las hacen en su En Crock no puede venir. Ajá, qué cojones. Este, <laughs> eh, estoy mojado ahí, uy. Pues alegan que hay unas áreas de estas escuelas que están clausuradas. Uh -huh. Este, yo les contaba que yo estudié en una escuela Mayormente donde había locales. asbesto, cabrón. Ajá. Yo no con asbesto. Eh, no, la misma universidad venía, la. Ya había que ¿Por qué no, no, te e, ¿te ver no ver esté la pasando la acá en la metro. Pa no, pasaba en la yupi, cabrón, en Río Piedra que pasar allí. Ajá. ¿Eh? Este, eh, todas las escuelas públicas tienen un área que está bien fea, si usted quiere ir a grabar va a conseguir algo que grabar. Claro, Pero pues eh, también hay un video de la secretaria diciendo que esto es falso. Uh -huh. Pero, sí, ¿Está que, por hay... fake news. Ajá. Eso es el video. La agenda 2030 de los estudiantes. Lo único que <laughs> le pido a <laughs> los estudiantes, ¿verdad? que no faltemos a la verdad. Eh, en el sentido, ¿verdad? Porque hay tú? escuelas que yo he ido, Rubén. Haber Instigando Alguna esto, ya, auspiciando claro, esto, esto, y diciéndolo a los estudiantes, hagan los videos y tienen 10 puntos de más. Bueno, uh -huh. tenemos, bueno. ¿verdad? Mucha información eh, usted, usted, dirigida. Yo yo quiero verlo en positivo. Estoy pero usted está bien. ¿En qué sentido, Rubén? Físicamente usted está bien. <laughs> bueno... Bueno, no, no, usted está bien. Bueno, yo me Bueno, es que cuando usted habla se le marcan todas las venas del cuello. Ok. <laughs> Rubén está bien sí, bellaco. Bueno, se me que uno no sabe, uno exacto, uno no hablando entiende. En este... Volvemos con Pero aquí la pregunta que... es, fuera de si, si Rubén no da... está bien. Uh -huh. Él está hablando... Habla como cuando no le da pulmonía. Que quieres hablar y no, no te llegan las palabras. Llegan. <laughs> eh, cabrón, es preocupante mm. lo de Rubén, la verdad. O sea, yo, nunca, yo no lo había visto así, tan, tan como que no bueno, puede pero hablar. El, él lleva tiempo. Pero ¿verdad? así, como sí, está hoy. Sí, sí, él lleva tiempo. Le habían dicho, le habían preguntado si le pasaba algo y él lleva tiempo diciendo que no tiene nada. Y cada vez la voz está mm. más descabrona. Anyway. Eh. Deseamos lo mejor a Rubén. Sí, oye, no, de verdad. No que te sí. mueras frente al micrófono, cabrón. Retírate y, y disfruta tu vida. Sí, porque no le pasé como... Él, él decía que no quería que le pasara lo mismo que, que a esta Cogeda. Y o sea que Cogeda se quedó hasta los últimos días claro, y se le olvidaba lo que estaba diciendo. No, y, y te, te dejaba un bache. Bien cap, cap. Que ya se, ya se fue olvidaba. del aire. Pero ahora empezó hablando de... Sí. Empezó hablando de... Y cuando de... ibas a cambiar el radio, sí, agarraba sí, el cabrón sí, otra vez. Sí, sí, sí. Sí, se tardaba en calentar. Este, nada, anyway, eh, que no le falten a la verdad. Dice que no creen esto. Estos son videos de montados uh -huh. Sí, la agenda de los estudiantes. Sí. Es la misma escuela que van y graban en la misma eso, escuela. Exacto, chamaquitos de acá, de acá, de todos no, los están de la isla. No, grabando escuelas que están cerradas. Uh -huh. No, entonces, no, que graben. Había, había también. uno que sale un caballo, ¿verdad? Ah, pero caballo hay en todos lados. Coño, no, cabrón, pero. Hasta que le meto una pata a un sí, chamaquito. Pero de es de la, no, no, de, no, hay, de la escuela vocacional de veterinaria. Es la clase de educación. Es la <laughs> mascota <laughs> de la escuela. <laughs> de veterinaria, una vocacional. De hecho, en la ahí donde yo estaba, <laughs> es una vocacional y había cafetería, cabrón, había ojalatería y pintura. Eh, que, ¿Qué tú cogiste no yo cogí general. generales para irte, sí. ajá. este estaba claro, en lo hacer lo de plomería para estar montando por ahí este inodoro refrigeración, refrigeración postura eh, los, los del grupo unida emida que eran los, 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 los genios de la escuela cogían electrónica y ahí yo cogí unos cursitos que me quedaban por la tarde de electrónica ah, pero había un montón de Sí, 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 agente de televisores. Ah, güey. Estaba chévere. Este, oye, y te va a enseñar lo básico de sí, electricidad sí, sí, y todo eso. Estaban, la verdad es que las escuelas vocacionales funcionan. Sí. sí. Este y. Yo pienso que eso debería ser la mayoría. Okay. ¿O de... ahora? De... ajá, debería la economía moverse a una economía de skills, de, de ok, tú sabes editar, tú sabes grabar, sí. tú sabes hacer esto, uh -huh. pues. Estaba arte y lo quitaron. Tú pintando cuadros y que se qué, sé, okay, eso lo quitaron. Gracias a Dios. Este... Es que no queremos mantener en el desempleo. <laughs> Oye, ahí salió, ahí salió... Pero si el arte, no, artesano. Pues, Sí, sí. Pues es sí artesano. ¿Es arte más que está dejando? No, los chamaquitos no quieren ser influencers ahora. Sí, porque sale un estudio, 57% de los chamaquitos de 12 a 26 que No quieren trabajar. ¿eh? Es como 60%. ¿eh? Sí. Que quieren ser influencers. Bueno, que es el único empleo que deja. Uh -huh. Pues también salió un video de la Miguel Such, que es aquí en el área metro. Este, ahí eh, sé que daban este, mecánica de aviación, porque yo la quería verdad. ir a esa escuela. Este, y estaba toda jodida también. Es, dicen que es que un área clausurada de la escuela, que debe ser el 95% de claro, la escuela. Ah, este, te cierra la carajo ya. Pero lo, lo que más saca por el techo de tú escuchar a la secretaria es decir a los estudiantes que graben también las escuelas que están remodeladas. Ahora los estudiantes no tienen que grabar las escuelas remodeladas, las escuelas se supone que estén así. Ajá, que estén todas bien. O sea, eh, 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 o te tenemos que premiar por hacer bien tu, tu no. trabajo. No. O sea, eh, las escuelas no se supone que estén en la posilga Habana. Esto parece La Habana, cabrón. Escuelas de La Habana. O sea, eh, tantas las que hablan aquí de, mm -hmm. del comunismo y las escuelas aquí están peores Maravilla. que las de Maracaibo. Este, así que le deseamos lo mejor a la secretaria de educación y que sí, y sí, no se agite para que no se le van las venas. Entonces sí. lo otro es, ah, perdóname. Lo otro, <laughs> lo otro, es que no hay personal para arreglar los baños. Uh -huh. Entonces si acabamos de decir que hay 40 mil maestros. Y 70 mil empleados de, del departamento de educación. ¿Cuántas escuelas hay? 851. Con 70 mil tú no puedes limpiarla cabrón, pero, pero, No, pero tú quieres poner a los maestros también a limpiar Bueno, de esos no, 70 no, no, mil, no, no, no. yo me imagino Eso que más de mil son, lo, son lo, de mantenimiento. Lo, los maestros bien jodidos y ahora también arreglando puertas de baño. No, no, no. Los maestros para una casa, Le va a los días. No, Ellos no, tienen no, no. 5 millones no, de presupuesto no, lo, para encontrar maestros no, y no, gente. Lo, los maestros ahora mismo son el tesoro, cabrón. Si nadie quiere ser el maestro de los que están tan bien jodidos. cabrón pero estaba hablando de que ahí hay gente de mantenimiento. No me de los maestros así porque. No, no, la. Verdad, el mantenimiento por las escuelas, por lo menos desde el tiempo que yo estaba, había uno o dos de mantenimiento, uh -huh. uno dos, este que o sea, pero no siempre siempre la misma, más. ¿verdad? Siempre era era misma 5 billones, de los cuales, como 14%, los dejaron perder en un almacén hace dos semanas. Y eso, traer... y eso no es un crimen, eso no está, nadie mm. está clavado por eso. Tiene o sea, no? gente de Honduras que en los baños aquí. Hay que traer ah. a buquele. Eh, no hay gente para sí, rico. No sale los, salen los de, la, de la escuela, los encierra. Pero tan pronto salió el video de la primera escuela. A, lo lleva a la única escuela que, ¿eh? que está bien. Los únicos <laughs> niños que pueden competir con los nenes chinos. Y es que no salen de la escuela, cabrón. Tan... Pero si a esto los dejaron ensejados en, en la, la escuela. A, a los del primer video, la nena lo dijo. Que, que los dejaron ensejados en la biblioteca. Primero llegaron de una gira y no los dejaron bajar de la, de la guagua ah, porque estaban las noticias. Esa ah, es sí. la otra. Y que ahora están de... penalizando a los estudiantes uh -huh. por grabar estos videos. Sí, por can... mostrar las condiciones tétricas en las sí, que le, están... Cancelaron la fiestecita de, la de nena, San Valentín. Oye, allá. que la nena tiene tremendo talento para los medios. El, de que pasó todo esto de la biblioteca nos dejan saber pro, que nuestra actividad de Casual Day para hoy se canceló. Que nuestra actividad de San Valentín se canceló. Que les y, devuelvan el peso. El, no se sabe si vamos a tener tener la accesibilidad de seguir haciendo dicho, la policía me está mirando porque no quieren que yo hable y yo voy a hablar porque cabrón, ni sí, sí, <laughs> le... mujer vas que... le... y Vasquez no <laughs> mirando la mano cuando es pues, así y tenemos que hacer algo con nuestras escuelas, invito a todos esos estudiantes de otras escuelas a Hacer exactamente lo mismo que nosotros y no tenerle miedo al gobierno. Graba tu baño, es que eh, el el hashtag, graba, el cambiar, graba tu escuela, Si eh, no hacen nada, si se quedan callados porque dicen, ay, eso pasa todo el tiempo, así están todas las escuelas. Ok, pero ¿y por qué no hacen un cambio? El gobierno recibe millones de dólares para el sistema de educación y no. ¿Dónde están esos dineros? Muy valiente esa muy niña. Es casualidad que cuando. La prensa llegó, los baños estaban impecables. Aparecieron los, los empleados. Nos dijeron mm, no que no habían visto los baños en ese estado en más de tres años. ¿Por qué, ¿Por qué no dejaron que la prensa viniera no cuando ponte? los baños sí, estaban eh, como estaban? Día de hoy. No, porque no, es que está nos echaron para la culpa la a, la maestra, a nosotros también, y dijeron que más. esos videos no, no, eran no, no, viejos, ya va, pero esos videos que eran del para, del para antes. Así que, pues, yo, yo voy a dejar de la que no, mis un día compañeros siguen, sí. se expresen. Mi y... clase de claro, soy que la presidenta, se expresen. Y nada, muchas gracias a todos los que cumplieron el video. De, na de nada. Sí. Mira bien, el tenemos un baño, tenemos un baño, ¡Eh! El baño está mejor que el salón ahora. Vamos a el vamos a darse para allí. celebrando porque hay un baño para cagar cabrón. Todo el mundo, todo el mundo, a ver si ir al baño el mundo bien contento ahora el mira, prontuario dice <laughs> algebra 2 en el baño. el baño 301 funcionable pero ahora uh, no tiene candado el mundo bien hidratadito no con la limpio. fuente sirviendo y todo cabrón mira que huele bicho no de pueden invertir en 5 trapo tapen, de candado pero, hay jabón, pero ellos limpian el y jabón y hasta limpian. hay jabón doble Sí. pero sí. ellos limpian ellos limpian y es protex Sí. es protex Antio antibacterial 99.9 Sí. Este cabrón, bien contento con su bañito, me dio pena. Este, <laughs> primera vez que tienen un baño, <laughs> y ni cierra todavía. La gente de otro sitio yendo a ver el baño. Cabrón, no podían mandar a alguien para la ferretería de la esquina. Mira, dame cinco. Y, ya lo y un, una paila de pintura y jabón. Este, para que tú veas, loco. La verdad, nos hemos acostumbrado a la mediocridad y sí. eso está cabrón. No, y, y, a, a y a que no protestamos nada. ¿no? No, aquí la solución es: a ah, la escuela no sirve, lo saco y lo pongo en una escuela privada. Aquí lo okay. aceptamos todo. ¿Hasta qué punto vamos a aceptar que la escuela esté así? Sí. Ya y los chamaquitos se cansaron. Es cuestión de que los pais se incluyan y también se involucren en las escuelas y pais, eh, mira, pues no no, vamos a reclamar. No, no buscar las normas. Por no, eso, no. mira, en, en lo que en vienen en las redes: Ah, mis hijos los educo yo. Y sí, no, no, si sí, sí, no, no los educan en nadie. Así es, así es. Sí. No saben escribir. Este, en, en, lo, en, los, lugares donde la educación está por encima, porque la gente habla, no, que la educación es Estados Unidos, cabrón, y no están en los primeros no, 20. Cabrón, la educación este. Es por pésima, eso, pero aquí sí. endiosan el sistema, porque, porque es mejor que el de aquí. Punto. este, pero Finlandia, creo que es una de las yo primeras. No el sistema de aquí creando tiroteo o sea, de tiroteo más shooting. No sé, ah, por lo menos nuestros nenes niños, ajá, y eso, se meten y, y en se en los inodoro. pero, pero, saltos, pero, pero después tú lo ves haciendo ajá. la fila de metadona tranquilo, tranquilo como que no están desordenados ni, ni alterados sí, pues, siguen sí, instrucciones Chacho. este pues en estos sitios donde los sistemas educativos son top a nivel mundial las escuelas privadas están prohibidas Sí, este, es que por, no tiene sentido hacer la educación por dinero, porque obviamente vas a incentivar el, el, el que saquen A, no a y, que y, sean y, los mejores. Y dicen que el, el, el rico se tiene que asegurar que el sistema educativo que usan los pobres funcione porque su hijo va a ir a la misma claro, escuela, entonces, claro, y, pero aquí Por eso es que tú un chamaquito viene, se queja de los profesores y votas al profesor, porque eh, eh, lo que la escuela quiere es que todo el mundo salga con A. Y por eso los pasan, y los, porque así le dan más chavo y más Ajá. fondo. Ah, porque mira qué bueno salen los, los estudiantes. Sí. Lo que nos cuentan es que a los malos, los que se quejan de lo que estamos haciendo mal, los votamos. No, y, o, o le quitan el cacho al day después que pagaron sí. su peso. Sí, no, ¿no? Y el para San Valentín, que es bien importante. Se sí. quedaron todas las nenas sin peluche del novio. Y el rey de corazones. Ajá, el rey de corazones, que es bien importante. Yo la fui razón. rey de corazones una vez, viste. Sí, ya lo estaba bien bajito este, la cuota ahí. ¿verdad? Era como un sorteo. Era el único nene de la clase. Era como un único con todos los dientes. Sí. Yo creo que era un sorteo, era como <laughs> a la sala, sí. a la sala. La <laughs> de tres. Sí. Era, y era, era, la reina también fue otro nene. Ajá, sí. Este, <laughs> Inclusivo de, 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 estamos todos los tiempos. Eh, bueno, la eh... nah, gente, si tienes hijos con tengan en alguna de estas escuelas, que grabe, graba tú también, es que aparece no, allí. No va, pasar, no va a parar, Oscar. No va a parar. Sí, el, yo espero que no. van a hacer videos y videos, ah, ah, videos. y espérate, importante, vamos a organizar el movimiento. Hashtag graba tu escuela challenge. Ya está. Y si está bien grabarla también para ver las escuelas que estén bien. No nadie, quiere no, nadie, nadie quiere, quiere ver eso. Nadie quiere ver eso. Es verdad. Sí. No seamos hipócritas. Se va a coger Milview. Sí, yo voy a ir a grabar los baños de plaza. Y voy a decir que esta es la escuela donde yo estudié. <laughs> eh, verá, este. Oye, Dayanara, que es nuestra eterna reina. Sí. Que yo pienso que ¿Qué ahora. Pasa con... ahora en los Dayanara News. Eh, esto, o sabes que eh, ahora con las nuevas reglas puede entrar cualquiera a, a, lo, a lo de Miss Universe. Si ponemos a Dayanara, ya gana otra parte. Vez de una parte. Y ahora con el arreglito que se hizo. Sí. Ey y ahora que está con las nalgas buenas, Hecho porque las ya, ya se la chuparon cuando fue para allá, pero ahora como cualquiera puede entrar, ¿verdad? Sí. O sea, 100 libras de sobrepeso y toda la mierda. No, no, hay. Se y puede, señoras ¿verdad? de 60 Ajá. y pico, creo que hay una, una señora hay de... Una... Sí, cabrón, pero esa señora no parece un bicho y esto opera hasta el culo. No, no, pero bien, yo, era, Que tiene como cincuenta y pico, algo así, se ve cabrón. No, ¿sí? salió una tan tan como vieja? de 60, yo creo de Filipinas de por allá, que estaba bastante que, fea. Que tan, no, 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 no. Salió una que, que está tirando para ser como que la más vieja. Sí, yo pero a veces. te gustan las señoras mayores, sí, No, no, pero, pero fíjate, eso no es tan mayor y con eso me gusta. Ok, okay. Sí, Y porque con, yo soy línea 70 setenta para arriba. Y con tercera o edad. está lo mío es. ¿Cuánto la tercera edad? ¿Desde o sea, ¿cuánto, cuánto para adelante es la tercera edad? No sé, 60. Es, no sé, este. me gustaría. ¿65 Ya, Seguro Social. Inseguro social, sí. ok. Pues Dayanara se hizo un arreglito y el Nalgorazi lo publicó y me parece que le quedó excelente. Vamos a juzgarla. Pero ya está el antes y después. Eh, la verdad que eh, los labios quedaron muy bien. No sé. Yo pienso que sí. Eso hay que verlo en un par de meses. Sí. No, exacto. y en movimiento, el movimiento. Sí, sí, Porque ella puso la claro, mejor foto. es que siempre empiezan haciéndose esa mierda y terminan después poniéndose imágenes, sí, imágenes, fotos, y, imágenes, sí, imágenes sí, y, y se descabró. Sí, no, no, me no, da nada. miedo, es verdad. Me parece nunca. la comediante esta que gana todos los. Maripilin. Pero sí, tiene bien poquito labio, ¿sabes? Eh. O sea, Esas mamadas son peligrosas, ¿verdad? No. Es <laughs> mucho diente. Sí, pero también es bueno. Sí, eh, eh, Camina la ahí oh, por el borde. Después que no sean filosos. Sí, sí, sí. Este, y ella se ve que no tiene colmillo. Mm. Verá, eh, pero nada, que, a mí me parece que se ve bien, hay que no verla no en movimiento. Yo y no, eso. Yo no soy tan Por ahora estoy, de eso. estoy on board. <laughs> <laughs> eh, en otras noticias inservibles, este, mano, yo no sé si tú sabías, Oscar, yo sé que esto te va a, te va a dar duda, ¿Qué? pero eh, esta semana, mientras nosotros estábamos durante el fin de semana eh, pasándola bien y, y pues todo el mundo baila bote y baraja, Ajá. este, eh, salió un comunicado de prensa que básicamente nadie vio venir y es que eh, Tony Costa se dejó de su pareja. ¿Qué? ¿Quién no, era? ¿Cuál era su pareja? no sabía no que iba a tampoco ok, que <laughs> fue puede sentir un Natalia Lugo pues eh, el Santo del Lago el Guerrero y está con un Guerrero ahí igual este... Gente, nos estamos separando Tú tenías Evo Sí, literal es Oye, así Oye, que, que me enviaron un par de fotos de Natalia así se ve muy bien, muchachos Pero tienen que cogerlo suave Que se fueron hablo, Cabrón, cabrón, se fueron Se fueron a mandar los comentarios y, y tengan cuidado Por todos lados estaban. Sí, y, y, y entonces la gente empieza a enviarnos en La foto de Pero porque nosotros no somos Amigos nah. de ella, ni marido ni no, nada No, no, que tú piensas de eso Y yo porque, y ella eh, Pero bien. Bien. Se bien, no, bien. Se no, bien Se veía muy bien, sí El, y, y, y investigue... el que esté loca no, Ahora no la vi en la calle Hay locas que se ven Están en el pecado están el pegado ah, sí, porque ¿no? habían unas fotos ahí media raras, como trisonerías y cosas. Eh, hay, hay una como casa de influencers. Que ella está. No sé si es una casa que están grabando actual programas. <laughs> oh, o si carl, se, no re, se reúnen a grabar sketches o si están grabando un. un La triadito. casa de los influencers. Cabrón, hay, hay hasta una, una página, yo creo. Hay, 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 si pueden hacernos ese research, porque yo no me voy a... No, me digas una mierda así. Pero aparentemente están haciendo algo así. Yo pues, creo que, es que están, al alquilando un Airbnb y se van a hacer contenido. Espero. Pues mira, eh, esto yo ni se lo envía a Gaby, pero este, People en Español lo publicó en su cuenta de Instagram y dice: Los rumores eran verdad. Tony y Evelyn Beltrán oficial terminan su relación. ¿Qué rumores? Eh, eh, tú no sabías, Oscar, pero en realidad tú vives. ¿Sabes? ¿Qué, qué, ¿Qué season de Casa de los Famosos hay que ver? Y hay un, hay un comunicado que no sé por qué arranca con un corazón, un avión y el signo de infinito. No, no sé por qué. Entonces, Se fue. Dice, eh, no es nada fácil hacer este tipo de comunicados, eh, pero con profundo respeto y cariño queremos compartirles que desde hace unos meses y de mutuo acuerdo... Evelyn y yo, o sea, esto lo escribió Tony, Ajá. Eh, decidimos poner fin a nuestra relación. ¿Quién? Nos separamos en buenos términos, estamos tranquilos y en paz, eh, conservando el, ah. el afecto, admiración y el respeto mutuo, que es lo más importante. Sí. Estás tranquilo y en paz, por lo menos. Oye, y, tranquilo. y, y, tranquilo. No, y eso nos deja también la esperanza de que no, de que quizás pueden volver. Este, eh, sí. porque, porque se quedaron en buenos términos. Dice se vuelven más los que se quedan en malos términos pero... exacto, sí, porque se tienen ganas todavía este, sexuales, yo me imagino que aquí él, él aclara como que para que la gente no esté abordándolo y, y molestándolo, claro, porque todo el mundo está pendiente de por esto. eso o Entonces sea, dice, pedimos de su comprensión y sobre todo su respeto mientras atravesamos este proceso de transición ¿hasta, hasta cuándo este muchacho se va a seguir engañando? lo mismo pusieron en el por sitio por eso, cabrón, a este sí. muchacho le gustan los hombres <laughs> da clases puede... de zumba sí, cabrón eh, les agradecemos enormemente el tiempo compartido y el apoyo recibido durante este viaje de dos años juntos. Uh -huh. eh, o sea que ellos empezaron después que empezó Laura Machorra. Sí. Y duraron menos que nosotros. Gracias por tanto, familia. Atentamente, Evelyn y Tony. Qué bueno. le deseamos lo mejor a ellos. Mano, eh, yo cada vez pierdo más la fe en el amor. Por porque, tal vez para Evelyn. Porque cuando yo los vi a ellos juntos, yo Oye, dije se mira esa pareja, cabrón, se nota que estaban bien chulados. Sí. Esta es la primera vez que yo la veo a ella. Uh -huh. Yo no sabía que este pero nada, le deseamos lo mejor. Y, y pues quién sabe si puede volver con, con, con la María de su hija. ¿Cómo es ese Sí, Adamari. Con Adamari. Espera, eh, vamos para el tema este que sí. llegó el invitado. Qué importante. Llegó por ahí ya. Tenemos el invitado, papi, ah, que vamos a estar orientándolo para que no lo estén cogiendo de pendejo en la calle. Capítulo ¿Ah? educativo. Como siempre. Tú sabes. Este, bueno, eh, la noticia de la semana ha sido que eh, le ofrecieron 1.7 millones a gente. Sí. Como ustedes recuerdan. Eso, pues obviamente en el chat de nuestro trabajo, porque este es nuestro trabajo, uh -huh. que estamos todo el tiempo pendientes de las cosas que pasan aquí en el mundo internacional. Uh -huh. Este. Eh, <laughs> que, que tú te dijiste, cabrón, sí, cabrón. Te has acabado quieto allá que le <laughs> estaba. Una puta ahí, ahí sí. cabrón. Sí. Este, eh, yo les dije al instante que era imposible que 1.7 millones. Y uh -huh. todo este ah, Y yo, cabrón, es que es imposible que se esté. No, no hay forma. Se los hubieran dado primero a Molusco. O sea, este. Yo pienso que. Eh, eh, Chen te quedó en ridículo. Yo pienso. Mm -hmm. eh, si esto fue cuadrado por él y por... Eso, y por eso, ella... eso yo creo que está cuadrado con el mismo Molusco. Por eso. Ajá. Pero entonces Molusco se burla de él. Sí, pero ¿qué? <laughs> ve, está, está. <laughs> no, yo no creo que esté cuadrado entre ellos dos. ¿No? Está... está... Yo pienso que él lo hizo allá para llamar la atención, logró lo que quería y se echó para atrás. Y, y pienso que la respuesta de él justifica un poco lo de él tipiar con los locutores y hacer un mini programa de radio. Ah, pues, sí, lo vi, lo, lo, vi, vi, lo y vi. Y en verdad. De lo mejor que ha hecho gente en tiempo, que digo, yo no he visto tanto, pero en verdad estuvo bueno. Sí, porque estaba bien burlón. O ¿Sabes? Ah, no, que... ah, porque le, ah, porque ah. todo el mundo le cayó encima, ¿no? como Porque no, es que no es locutor, él está, estar en la radio no es lo mismo ah. que con Castero, todo el mundo salió así, es como que y él pues, tra... prueba que, mira, cabrón, esto es por el papá y seguir entreteniendo. Y pues, lo hizo, lo hizo sí, de porque, manera que a mí los partió. Ajá. Porque en verdad. Los locutores se la les... dan, no, es que es bien difícil, después tuve un segmento cabrón, estiraste un tema por 20 minutos, ¿cuán uh -huh. difícil es? leer los comentarios es por de eso, Por eso, pues estirarlo, es el detalle. Por eso, pero si tú me dices que los 20 minutos están cabrones, pero cabrón, o sea, No, 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 hoy hacer así. un programa de 4 horas todos los días, no va a ser todo Ajá, bien cabrón. Claro. Y otra, y otra pero que el, fal... en el pecho como que si fuese otra cosa, es cabrón, tú estás rellenando. No, no yo, yo te decir La cosa lo... es que tú dices, tú dijiste el número ya ahí cagaste la negociación. Sí, sí. O sea, sí. de una, porque tú sabes que esto se negocia ah, no, y, bien. Es, y es obvio a la patada. Él dice: Ah, me ofrecieron un número, pero no me dijeron ni horario, ni si va a ser con mi equipo de trabajo. pues qué carajo hablaron. Uh -huh. Pero es que es que Puerto Rico no hay mercado por 1.7 punto siete millones. No hay mercado. Esos son salarios de Nueva York, de la que es la principal, eh, el mercado más grande del mundo de radio es New York. Y, y obviamente, pues, eh, eh, son, cabrón, el mercado, cuando tú comparas el mercado de New York con el de Puerto Rico, jamás o sea, y nunca se va a, 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 a comparar. Sí, pero, sí, demasiada gente allá. Pero eh, que, que lo hablábamos ahorita. Yo creo que lo de Gánster y Funky, cuando ellos salieron del Bayou para acá, que le montaron todo el muñequito con la con televisión y todo eso, yo, yo había escuchado, no sé si es cierto, que eran 700 mil pesos. No sé por si era uh -huh. un año, me imagino que sería un año, uh -huh. algo así, o dos años. Y ellos, ellos, ellos le pagaban a su, a todos sus empleados, Daniela. Daniela, creo que está en ese momento en el así Este, pues, pues obviamente tú no te estás ganando 700 mil pesos. No, no, no. O sea, no. De eh, hecho, yo creo que fue más, el número fue más, porque eh, recuerdo de entrevistas que le hicieron a Funky, que dijo los números. Y era, era, era largo. O sea, de hecho, a ellos se la da todo el mundo porque ellos fueron los que lograron esa hazaña. Recuerda que los, los locutores antes ganaban una mierda. Ellos poco a poco fueron escalando hasta llegar a, a ese pico. Y era un programa que estuvo sí. número uno por muchísimos sí. años. De hecho, el, le construyeron estudios y todo ello. Por eso, era parte de la negociación. El gantel yo no sé si ya todavía estaba número uno en televisión, pero obviamente... Eso fue... Yo 2007. sé, cambiaron para 2007 y Creo que no te más llegó como hasta 2009. Creo que fue 2008. Por ahí. Tenía... Yo no sé si estaba número uno, pero él estaba ya, sí. porque ahí fue el de, ya era el declive de No Te Duermas que lo estaban haciendo todos los días. Ajá. Y, y pues obviamente era un programa que estuvo probado por un montón de uh -huh. años, que tú sabes que lo vas a mover acá, que de hecho tenía un non-compete y estuvieron como seis meses, un sí, año sin sí, trabajar. Ellos se fueron de, exacto, ellos se fueron. Eh, eh, mitad de año y estuvieron todo ese año y volvieron 2007 Cabrón que, que entonces vino Omega y lo utilizó de promo seis meses eh, creando expectativas sí. para dónde se va Funky perfecto era, era para dónde se, se iba eh, se iban ellos y dos funky. porque Ajá. no habían dicho que iban para la Mega y para habían billboard habían billboard en la autopista Ajá. cabrón y estuvieron el Gunter todos los días en el programa este jodiendo con que para dónde se iban cabrón que había una expectativa cabrón y cuando arrancaron fueron que, que de hecho después de eso Rocky y Tony todos ellos están como enchismados porque ellos los mandaron ellos hicieron la mega puñeta. Ajá. Estos cabrones vinieron de, de estar en el programa de, de por la tarde a estar en el día, a que después los mandaron a Reggaeton 94. <laughs> Exacto. O sea, en la Isla sí. Porque llegó aquí, papa. O sea, aquí llegó Funky y El programa vendió hasta sí, los cojones sí, también. Sí, sí. O sea, eh, 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 Fue un momento histórico ese, ese. Que yo creo que está pasando lo mismo. No, no a la misma cara, sí. pero creo que se jamaqueó el palo, finalmente. Yo, quiero, yo creo que sí, porque de hecho, cuando Funky, se, eh, eh, Funky y Gangster brincan para este, la mega. Ellos se, quieren, ellos se llevan a Molusco porque Fonky dijo que la competencia de ellos el que, el que estaba subiendo y podía hacer competencia en el futuro era 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 Molusco uh -huh. so, tú no tú no lo quieres de enemigo uh -huh. o sea se lo llevó para allá exacto y ahí fue que se descabronó la perrera y se descabronó otro otro toda la emisora ese tiempo pues, pues volviendo al tema eh... Hace sentido tú ofrecerle una cantidad de dinero tan grande a una gente que está tan probado, pero tú no puedes experimentar sí, con. Exacto, Oye, Chente es buenísimo, buenísimo, cabrón. Chente ha creado un precedente en Puerto Rico, lo de los podcasts. Él fue el de los primeros que empezó con esto, o el que lo llevó a otro nivel, vamos a sí. decirlo como es. Pero, cabrón, no porque Jordan jugaba cabrón baloncesto, juega cabrón pelota. Correcto. ¿Entiendes? ¿Sabes? Y de qué podría, podría funcionar? Cabrón, claro que el Chente puede funcionar en radio, pero solo no. No. Él necesita. Alguien que sepa de radio, un buen crew, una buena segunda uh -huh, parte, uh -huh. este, una buena chica que esté con él. Eh, pero tú como quieras estás apostando a esto. No sabemos ajá, cómo pueda ajá. funcionar, ¿sabes? Este, aparte de que a gente no le conviene. Chente debe estar bien económicamente bueno, donde está. Si sí, sí, ese nivel de dinero, pues a nadie le molesta. Yo, Jaspo, yo lavo, yo te lavo el carro. Si tú necesitas sí, que yo te. Tú sí. me das dos mil pesos por lavarte el carro toda la semana sí. y yo dejo de hacer lo que yo estoy haciendo. O sea, <laughs> literal, cabrón. Yo no sé, aquí hay gente que se encajona en algo. Ah, no, no, es que yo soy ingeniero. Ajá, no. ¿Claro? no y si claro. te ofrecen cinco mil pesos diarios por hacer otra cosa, no lo vas a hacer. Ah, no, no, pues yo soy ingeniero. Uh -huh. No, estúpido. O sea, este, pues, eh, ¿para dónde iba? Pues sí, mano, yo, yo creo que. Es una locura lo de 1.7 millones. Y, y creo que Rubén Sánchez está de acuerdo ¿Y, con nosotros. Y tu fuente, nos dicen que Molusco se va para transmisora o se va para, emisora, o, o se no, va para radio. Vengo a lo de Rubén o no. Vamos a ponerlo. Vamos a verlo porque Rubén es un bocadito, sí. cabrón, a gente. Pero es este, que Rubén ya está en la sí, última. Sí, ya sí. No, ya, ya él tiene el privilegio de verlo. Eh, ¿Cómo fue que dijo un imbécil por ahí que lo viene el weekend? Coño, un imbécil. imbécil? casa de una, Que en SBS le habían ofrecido 1.7 millones. Imbécil. Eso no se lo paga ni al gerente de SBS. Así que con eso, usted es imbécil. Este, aprende y, y todo el mundo se está burlando de ti. O sea, es imbécil. <laughs> a menos que tú lo he ofrecido, el embustero que le ofrece a todo el mundo. Bueno, un, hubo un estúpido que me dijo a mí: No, porque te tienes que venir para tal MS SBS, porque eh, le mandamos un cheque de 500 millones a, a y yo Doblogacos, no vale 500 millones y 10. Cabrón, me sí. pico el bicho si no fue ese. Sí. Me sí. lo pico si no fue ese el que le dijo de los 500 millones. Era un montón de estúpidos. Hablando de estupideces. ¿eh? Y él sabe del negocio. No, y eres no, no. una de las personas que más no, cobran no, Puerto lo más Rico. Pero es que se me en lo Cuba al final. Al mismo. A esta emisora no vale 500 millones. O sea, como que cabrón. Tú le diste un rafagazo a los tuyos también. Le o sea. Me en el pie al mismo. ¿Sí? Y no, ni yo mismo valgo 1.7 millones. Ni con mi hijo. Yo con mi hijo. La emisora, Verónica y yo, no valemos eso. Este, pues, ok. Viendo ahora el tema de Molusco. Yo pienso. Esto es lo que va a pasar con Molusco. O en SBS. Eh, ya por ahí corrió un screenshot donde Rocky recomienda. Sí, no, Exacto. Yo pienso que es, me, SBS no tiene los cojones para ponernos a nosotros. O sea, uh -huh. es, eh, número uno, es un riesgo. Sí. Número dos, no hay carta de presentación para la agencia. Y eso es lo primero que yo... Número cuatro, yo no te soportaría a ti con Marisol a la misma vez. Exacto. O sea, eso, Número 5 es una pesadilla, amigo. Yo no puedo llevar un programa cuando hay dos personas que se enferman con el COVID y no van a venir. Mm. ¿Entiendes? ¿Que, no, que no van a venir, eh, sí. no revés. Vale, vamos a pegarle el o sea, Yo a pegarle ellos ellos COVID. No, no, recuerda que yo soy un irresponsable <laughs> con todo esto. O sea, <laughs> ¿Eres o sea yo... tan responsable que es un irresponsable. Sí. Ah, sí. Pero sí. yo, yo, soy, yo, soy, yo tiflo un lisiburgo <laughs> Como lisiburgo <laughs> 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 Eh. Eh, o sea, eh, yo no creo que SBS juegue una maroma como esa. O sea, no. es... Pero a quién tú crees que haya por ahí sonando. ¿Por Ahora te digo algo. Carajo va... No hay alternativas aparte uh -huh. no, de, no, de ese tipo hay, de loquera. No ¿Entiendes? No. Porque aquí mucha gente pensará que es una loquera. La mayoría de la gente lo apoya. Uh -huh. Pero para alguien de, que no conozca de radio es una loquera. Pero no hay otra alternativa. Cuando tú vienes a ver si tú quieres sí. probar algo que... Por tú ¿Piensas que... que va a funcionar? No hay. Por eso que yo pienso que... O sea, eh, la, alt la altura donde llegó Molusco con toda esta pendeja tú no las vas a volver a ver. Mm. No, 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 no. So, sí tienes que zumbar dinero para lo que te aparezca que te, te garantice algo. O, o arriesgarte con alguien que no esté tan arriba, pero que tú creas que puedas aguantar ese empuje un par de meses en lo que ellos establecen. Y... Eh, tú tienes bueno, que, sí, sí, que, ellos tienes que aguantar presión tienes un par de meses. Su... Sí. Es más, yo te diría que tienes que dejar dos meses, un mes, dos meses, el programa con música presentando canciones. Para tratar de descontaminar, eh, de, diciéndole de alguna forma, ¿no? Claro, este, de que la gente no venga a joder, porque cabrón, no puede hacer lo que hizo la X, que nos sacó miércoles y el lunes tenían un programa nuevo. Este, arrancando mm. la pandemia, eso fue una, una, eso nadie lo hubiera hecho en la historia de, del mundo. Este, que, que Molusco dice que, que lo que está haciendo la emisora es una loquera. Y, y, y pues, pues, lo que hicieron también con, con, con Agustín fue otra loquera más. O sea, no es la primera vez que pasa este tipo de loquera. Ajá, ajá. que lo él es a un nivel mayor. Sí, sin lugar a dudas. Hecho, porque... el, el, el siempre, ¿Por qué porque carajo siempre está envuelto este Agustín? Porque cuando sacaron a eh, cuando, Agustín, ¿verdad? Que fue el que estuvo... No, mentira. Fue Luisito Vigoro con Giselle. ¿Te acuerdas? Cuando se fue Sal Soul, hicieron un programa nuevo. Y, y era este... no se fue el Bayú? Eh, sí. Y era Luisito Vigoro, Giselle y alguien más. No era. Y después tuvo, de, después tuvo este Agustín que estaba Sonja, si no me equivoco, y yo creo que el mismo Yang. Buenísimo. ¿No te acuerdas? Sí, Programa sí, eso no duró durísimo. nada. Durísimo. Ajá. Este yo pienso que esto es lo que va a hacer es Bies. Danilo si tú, va a pasar los slow. Sí. Si tú quieres probar algo nuevo, tienes que buscar de esto mismo, de lo mismo que recomendó a Rocky. Mm. Rocky sabe con cojones sí, de radio, tiene, pero tiene que pues, mover a Danilo ahí un par de meses y setear otro en donde está Danilo y <laughs> rogarle a Dios que este le pase el rolo a Danilo y llegue tenemos que entender que son dos programas que se le dan a la mega no es Molusco nada más Sí, es la, la Garata también La Garata, la garata se garata. va tiene dos espacios uh -huh. yo creo que lo más sensato es tienes un blog ¿cuánto, ¿cuánto es La Garata? ¿una hora o dos horas? una o dos horas algo así pues está cabrón sí. porque tiene desde las 10 de la mañana o no no sí. 10 no ellos están como a las 10 a 12 por ahí. ¿Y a las 12 a 2 quién está? Eh, ¡Ah, el de Ryza! Eh, no, eh, estaba el DJ, el dominicano. Este, Alex Sensei, yo no, creo que Él no es... Colombiano, mentira, colombiano. Colombiano, 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 colombiano. Alex Él tiene ah. música a la, hasta las de está 12 a 2. Hasta los sí, allá, sí, allá, sí, allá sí, allá sí, allá sí. Pues tú tienes de 12 a 2 con él, música. Sí. Y de 2 a 7, vacío ahora, vez. Uh -huh. Pues, tienes 7 horas sin, sin programación. Está cabrón. Yo creo que el movimiento va a ser lo más corporate posible, la mentalidad corporativa. Va a ser mover el programa de la 94 a Mega, eh, este, Danilo y, 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 Alejandro. y Alejandro. Mover a Quicky y a Jackie otra vez ah, no. al 2-7. Sí, que esos cabrón los tienen como el Mingo en el Villal, ¿verdad? De agualao, pero cabrón. Y entonces poner un, un locutor de esos panas de ellos que está pagado. Eh, traerlo a presentar canciones al mediodía en las dos emisoras. No me extrañaría que ese sea el movimiento corporate que vayan a hacer para tratar de no irse de risco abajo con las agencias. Este... Y, pero si usted me pregunta a mí qué deberían hacer, deberían arriesgarse, cabrón, porque si no, mm. la radio va a ir mm, peor de lo que está. O sea, eh, si tú no traes talento eh, nuevo, ya que no estás desarrollando a nadie, estás jodido. Este, lo otro. Pues, eh, ¿qué, qué, ¿qué nos falta? Ya, y nos parte ya mismo. Está el invitado ahí. Pues, es la que hay. Así que ya ustedes saben. Lo dijimos aquí primero. Lo que va a ser es BS. Digo, yo, yo sigo y reitero el título de nuestro último episodio. El día que murió la radio. Qué duro ese título, cabrón. Sí, Te sí. quedó muy cabrón. No, no, poético. no sí. hay, Nadie va a llegar a los niveles de Molusco ever. O sea, Danilo no lo va a hacer Jackie Quickie, Jackie, con todo el amor que yo le tengo, tampoco lo va a hacer. no, o sea, no hay break. Si no. Tienen que poner la obra machorra. Sí, si, si no. De una. Sí. No hay break. Y. Los salvadores de la radio. Los, los Mesías. Y los Mesías, cabrón. Sí, cabrón. Este, rapidito. Eh, ¿Vieron el anuncio de Kanye en el Super Bowl? Oh, no lo vi. El mejor anuncio de todo el vi, Super Sí, vi Bowl. más que el show de Usher de y me dormí porque estuvo largo con un cojones. Tuvo estuvo, estuvo bueno al principio pero era muy largo pero estuvo bueno pero demasiado cabrón pero estuvo chévere hay gente vi mucha gente ah que es una basura no, no, yo no, no lo encuentro basura no encuentro que sea el mejor pasa que es poquito. pero, pero y, 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 y o sea yo sigo diciendo y hasta el día que me muera que el de J y lo y el de Shakira sí. demasiado demasiado de cabrón qué bueno está eh, Ali Chakis. Sí. Y le dio un apretón heavy. Sí, sí, sí. Le estaban preguntando al marido de eso. Y él dijo que no hay problema. No hay nada. Cabrón, pues sí lo que le pongan un chinito sí, ahí. Sí, sí. Este, <laughs> este eh, pues hubo un anuncio de Kanye. Bu eh, Gaby, tenemos el anuncio ahí para poner un, un cantito ahí para que ese fue el anuncio. YECY dot -e com and I'm a right at the bottom of the screen. And I got some shoes. Me mm, olvidó. That's it. <laughs> y ahí se acabó el anuncio, cabrón. 7 millones de pesos costó ese, ese, ese anuncio. Eh, el, el spot. Ajá. Él pagó 7 millones de pesos por ese spot. No gastó. No gastó, nada, ¿eh? Eh, Lo que le cobra a TNT. Exacto. Este, y generó. 19 millones de dólares. Hay un screenshot que parece que le envía el que brega las finanzas de él porque él está subiendo unas, unas loqueras mm. y él subió el screenshot del mensaje de texto que le envió su, su, su socio este, y eh, 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 pone cuánto se vendió de cierta cosa, cuánto se vendió, órdenes. Ajá. 266 mil órdenes de tal cosa. ¿Cuánto? Mira, ahí está. La GCPot. Ahí está la fecha, el reporte, 266 mil de la GCPot él vino y bajó casi todas las ropas a 20 pesos. Yo entré y está 20 pesos las camisas, 20 pesos los pantalones. Este. Compitiendo con Resistant. No, Resistant está por encima de Sí, por pero te los bajó. y pareció, cabrón. Estamos cerca de los 19 millones. Este, pues, tirando noticias Claro, claro, seguro. Baja los 18 para que sea más creíble. De hecho, yo vengo aquí porque me gusta. Las órdenes, un total de los 294 mil órdenes, cabrón, y generó 19.3 millones de dólares. Tranquilo. Invirtió 7 en un spot mm -hmm. con un anuncio. Bueno, que todo el mundo está hablando del anuncio mm -hmm. por encima de los que gastaron mm -hmm. no sé cuánto en el anuncio, más en lo que costó el spot, que el de State Farm estuvo, cabrón. Me gustó. Y WWE encontró el hack. La, el truco es hacer un Super Bowl anuncio, un anuncio del Super Bowl, pero no ponerlo en el Super Bowl. Lo tiras en las redes. Okay. Y todo el mundo lo ve como si fuera un anuncio del Super Bowl. Porque estos anuncios los ponen también en las redes, ahora tú sí, los sí, puedes sí. ver. El de Twister estuvo, ¿viste, Gaby? Que Twister, el el corte de Twister está bien cabrón. Ah, sí, sí. El corte de Twister está bien cabrón. Sí, Twisters. Está... Y para mí, uno de los mejores anuncios fue el de, el de State Farm con Anita. Ay, Sánchez. Deadpool, Deadpool con, con Deadpool. Wolverine. Sí, sí el de Deadpool, lo cabrón. el trailer. Ajá. Marvel viene. Si, sí. si la botan del parque sí, con esta, sí. pueden retomarlo, de verdad. Pueden retomar sí, el, el eh, MCU. Claro, pero qué fenómeno el Pero Super tienes que centrarlo como... en Deadpool. Sí, sí, porque sí. de lo. De lo o sea, tienes que joder con lo jodido que está la, la, la compañía. No, es que salieron eh, salió como que tú tienes que salvar esto diciéndole a Deadpool. Literalmente. Te la... enseñaban las películas que si sí, un canto de Thor, de Iron Man, Coño, y todo el tiempo buscar, la presión voy... le di ahí, él como que pues, vamos allá. <laughs> Sí, es Está bien no, no yo pienso no, ya, que es un fenómeno lo del Super Bowl con los anuncios, mm. es una cosa bien cabrona. Pero, pero me gusta que este año vinieron buenos anuncios. Sí. Como que hubo buenos anuncios. Sí, sí, hubo muy buenos anuncios. La verdad, y entonces a mí me encojona porque a veces ya se, a se acaba el juego y la me, la pongo el, me pongo el teléfono y cari. Mira los anuncios. Y yo, como que sí. Los anuncios es lo que quiero ver. Sí, por eso, este, el, el juego, ni el juego. En el juego es eso. que se supone que yo tengo sí, el teléfono. No el el juego es eso. Bueno, gente, ya saben, no se pongan a estar la hora escribiendo en las redes de la mega este, la hora machorra para SBS. No, no, no me dan no da esa forma. No hagan eso, porque ah, no, tranquilos aquí. Sí, nosotros nos gusta eso. Eh, eh, también nosotros. Uno de los contratos que ya nosotros hablamos es: vamos a grabar desde GW5 Estudios. Sí. Nosotros no vamos a estar no, allí codiándonos no, con, no, no. con esas gentuza. Que nos dijeron que no es posible, pero nosotros encontramos un, un licenciado que nos explicó que sí. Estamos tirando, y el Wilton está tirando una cablería para allá. Sí, cabrón. ¿Y no, lo que es no. encontrarnos a Danilo en los baños y toda esa mierda? Ah, no, no, no. partir el baño, no, no. Y, y el baño ah, mío no. tiene que ser el de Cobo. Uh -huh. eh, por, de hecho, el estudio puede ser el del baño de Cobo. Uh -huh. Bueno, eh, gente, Doctor Chopper, Damas y Caballero, para que usted se oriente y no lo coge. El primer telemundo responde, papi. So así. <laughs> 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 Eso es todo. duro, wow.